Nos paseamos por el mundo y conocemos las principales noticias internacionales. Ya hay un nuevo presidente en Brasil, aunque por un margen muy estrecho. Tenemos a nuestra compañera Catherine Guillén con el siguiente resumen internacional. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Pues así es, el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva comienza este lunes a lidiar con los desafíos de gobernar por tercera vez Brasil, un país partido en dos, mientras que el presidente derrotado, Jair Bolsonaro, continúa en silencio. El líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, de 77 años, se impuso al presidente Jair Bolsonaro por un margen muy estrecho, con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del ultraderechista de 67 años. Casi dos de cada tres menores entre 1 y 14 años sufre disciplina violenta en el hogar, en América Latina y el Caribe, la región que además registra cuatro veces más homicidios de niños y adolescentes que la media mundial, según un estudio denominado Un Perfil Estadístico de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes en América Latina y el Caribe, difundido este lunes por la UNICEF. Al menos 137 personas, incluyendo cerca de 50 niños, murieron en India después de que un abarrotado puente colgante de la época colonial se derrumbó sobre un río en el estado de Gujarat. Las autoridades dijeron que cerca de 500 personas se encontraban en el puente el domingo celebrando una festividad religiosa cuando los cables que sujetaban la estructura cedieron. Seúl llora hoy la muerte de más de 150 personas a causa de la avalancha humana que tuvo lugar durante las celebraciones de Halloween, mientras se sigue temiendo por la vida de decenas de heridos que se encuentran en estado grave. El Kremlin negó hoy un supuesto hackeo ruso del teléfono personal de la ex primera ministra británica Liz Truss el pasado verano cuando era titular de exteriores, según reveló el periódico Mail on Sunday. Y finalizamos este recorrido internacional con Elon Musk, quien planea comenzar a cobrar $20 al mes a aquellos usuarios que tienen sus cuentas verificadas en Twitter. Esto es parte de un servicio premium que busca implementar el nuevo dueño de la red social. Según los informes publicados por varios medios de comunicación, el fuerte aumento de precios es una de las renovaciones de Musk, quien en su primer día como dueño despidió a la ejecutiva que suspendió la cuenta del expresidente Donald Trump. ¿Tú tienes Twitter? Sí, yo tengo Twitter, pero... ¿Va a pagar tu No. ¿Tú sí? No. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Catherine.